Pese a no conseguir los votos en diputados para destituir al presidente Mario Abdo Benítez vía juicio político, los partidos políticos de la oposición advierten que las manifestaciones continuarán hasta lograr la salida del mandatario. La lucha continúa, no crean que nosotros no nos vamos a seguir movilizando, vamos a seguir haciendo unidad de acción entre diferentes sectores sociales, sectores estudiantiles, sectores de la ciudadanía en general, partidos políticos, campesinos, sectores de trabajadores, indígenas. Esto es amplio, esto no es una cuestión de partidos políticos solamente, esto es una cuestión ciudadana, de la ciudadanía en general, del país. Acá se juega la gente que está por el respeto de la soberanía nacional. Para el próximo 24 de agosto, los opositores preparan una movilización en Capital y diferentes departamentos del país con el apoyo de organizaciones civiles. En Asunción vamos a estar en la esquina del Paraguay Independiente. Tenemos una carpa de resistencia patriótica en la Plaza Oleari. Y hoy tenemos el apoyo de todos estos compatriotas referentes de diferentes organizaciones y partidos políticos. Y esto nos da más fuerza al pueblo para seguir y continuar con esta lucha de resistencia patriótica en donde nosotros no somos los opositores. Nosotros hoy somos la cara paraguaya que sale a defender la bandera paraguaya. Somos los ciudadanos auténticos de bien del Paraguay. El senador del Frente Guazú, Carlos Filisola, no cree que el pacto entre el presidente Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes sea duradero, por lo que se abriría la posibilidad de insistir con el juicio político. Mañana, dentro de un mes, dentro de 6 meses, nosotros no sabemos si esto va a continuar. Los cartistas que son parte de este pacto de impunidad dejan de apoyar a Abdo Benítez, se queda solo, se cae, va a un juicio político nuevamente y se queda sin los votos. Los presidentes de los partidos de la oposición también resolvieron instar a sus senadores plantear la derogación del acuerdo en lo que respecta a la deuda de Yacyretá, firmado durante el gobierno de Horacio Cartes y el presidente argentino Mauricio Macri, en perjuicio de nuestro país.